estuve con Emilia. ¿Cómo que estuviste con Emilia? Sí, estuve con Emilia. Pero estuve de estar por primera vez, o sea... No hace falta que te explique. ¿Cómo estás? La verdad que... Es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Y por qué me lo contás con esa cara si fue lo mejor que te pasó en la vida? Porque sí, claro. Porque no sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer, Emilia tampoco, estoy asustado. Y además por la China, no la quiero lastimar a la China. Es una... Es mi mujer, no sé. No se merece nada de todo esto, pero... No lo puedo evitar. ¿Aseguro que no querés que entre con vos a hablar con Florencia? No, seguro. Total, es nada. Tengo que estar yo, esto lo tengo que atravesar yo solo, hermano. Pero es la autopsia de tu mujer, no es una tontera, en serio. Gracias, padre. Es un informe nada más, gracias. Hola. ¿Sabés que estaba buscando los grupos, viste, de autoayuda, eso que yo sí. frecuenté el año sí. pasado y quería saber si, nada, bueno, ¿me entendés? Sí. ¿Volviste a tomar vos? No, es que estoy tomando, pero bueno, tuve una, nada, trastabillé un poco, no quiero recaer, eso bueno. es lo que pasa, quiero venir. Sí. ¡Frida! Frida, ¿sabes algo de mi mamá? ¿Qué le pasó a tu mamá? Está desaparecida y alguien vio como Gretel la subía a un auto y se la llevaban. ¿Quién la vio? No importa eso ahora, pero está desaparecida, no sé dónde está, pensé que vos sabías algo. No sé nada, escúchame, con Sabina hablaste porque se supone que sí, ella la está acá. Sí, no, pero Sabina no quiere decir nada porque la odia a mi mamá. ¿Lo podés llamar a Cosme, por favor? A Cosme, no, para sí, a Cosme, porque es el hijo de Octavio y Octavio tiene que estar atrás de esto. Llámalo, él por ahí te lo dice. Pero Cosme no te va a... ¡La van a matar! ¡La van a matar a mi mamá, Lucas! ¡La van a matar! No me entienden, no. Insistí porque acaba de hablar. Llamá de vuelta, insistí. Estoy con Emilia, está muy angustiada por su mamá. Cree que Octavio la tiene. Ah, mira vos, eso piensa. ¿Vos sabés algo de esto? Sí, Frida, Octavio tiene a Regina. Y no solo van a lastimarla, van a matarla. Vos estás loco. Come, por favor. Yo te puedo decir dónde la tiene, Frida. La tiene Octavio y sabe dónde está. ¿Dónde? ¿Qué pasa, Cosme? Hola. ¿A dónde la tiene Regina? Habla, carajo. Leiva. ¿Vos querés que te diga dónde tiene la Regina? ¡Basta! ¡Suficiente! Cortó la... Bueno, también vos me sacás el teléfono, está hablando yo. No, ¿qué está pasando? No me pongas esto, no quiero ir a buscar, de verdad. No vas a ir a ningún lado, no puedes ir a ningún lado. No la puedo dejar sola, tengo que averiguar dónde está. Tranquila, tranquilízate, no puedes manejar así, mirá cómo estás. ¿A quién llamas? A Sabina. ¿Para qué la llamas? ¿Para qué? Porque me tiene que decir dónde está mi mamá. Ay, no puede ser, está apagado. Bueno, te acuerdas, ¿me puedes explicar? ¿Cómo es que quieren matar a tu mamá? ¿Cómo es que Octavio está metido en todo esto? No entiendo nada, en serio. No, la tengo que ir a buscar, de verdad, Lucas. Tengo que ir a buscarla. No vas a ir a buscarla a ningún lado. Sí, tengo que ir, no la puedo dejar sola. No vas a ir, bueno, yo voy a ir, yo te voy a ayudar. ¿Me dejas que te ayude? No quiero que vos te metas en esto, de verdad. La tengo que ir a buscar yo. No me alejes más de vos, puede ser, esta vez no me alejes. No quiero alejar, pero es mi mamá, Lucas. Bueno, pero déjame que me meta. Tengo miedo. Déjame que lo haga por vos, ey. Ay, qué frío. Ey, mi amor. ¿Dónde está? Ay, se va a morir de frío. No se va a morir. ¿Qué puede ser? ¿Qué está pasando esto? Bueno, calmate, China. No es normal este frío, ya va a parar. No le hagas caso a mamá, no es ningún castigo divino. Sí, prende el horno. Ya voy para allá. Por Dios, no sabe prender el horno. ¿Qué? ¿Qué me pones esa cara? Dale. ¿Con qué cara la mirás? Está todo escarchado afuera, ¿viste? ¿Hola? Tu mamá está bien. ¿Cómo? Está acá, en su casa. Está muy débil, pero está bien. Vení, por favor, sin levantar sospecha, que es muy peligroso. Bueno, dale, voy para allá. Chau. ¿Y? Nada, no, de la bodega, otra cosa, me tengo que ir. ¿Pero quién era? ¿Nadie? No, de la bodega, te digo. Bueno, voy a tu casa, ¿eh? Dale, que te están esperando. Bueno, pues pará, ahí. ¿Qué? No te vas a ir así. Lucas. Para el viaje. Me voy.
cuidado que hace frío, sí. Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo? Por Dios. Eso mismo digo yo. ¿Qué carajo estás haciendo, Lucas? ¿Qué, me estás siguiendo? No, yo vengo a buscar a mi mujer y te encuentro a vos. Siempre te encuentro a vos. Pero sabes que somos grandes, no te voy a hacer una escena de cielo. Ya hicimos varias escenas de cielo, ¿no? Ya está, mejor, ya me cansé. ¿Pero qué pasa? ¿Vos estás apurado? Porque por lo que yo sé, no te importa mucho tu mujer. Es más, no te importa que sospeche que estás con Emilia. ¿Y a vos te importa que se entere que estás con Paula? Andá, decíselo. Decíselo. Por ahí ganas un puntito. Lográs algo con ella. Ya logré demasiado. No te confíes. Mi padre tenía ganado. Y cuando un ternero se ponía molesto y complicaba las cosas, lo castraban. Mi viejo usaba un facón, una faca. Yo soy un poquito más sofisticado. A ver si de esta manera te dejas de joder con las mujeres ajenas. Es hora de liberarte de toda esa testosterona que tienes acumulada.